¿Qué tal, amigos? Esto es el canal del profesor Odilon, tu canal. En esta ocasión vamos a ver el funcionamiento y fallas de un dispositivo, un componente que sirve para que nuestra unidad esté operando todo el tiempo. Y es la llave de paso de combustible de nuestro tanque de combustible operada por vacío. Para empezar, necesitamos saber dónde se encuentra ubicada y cómo funciona. En algunas scooters la van a encontrar pegadas al tanque, en otras ya las pusieron aparte, y en otros van a estar operadas con llave y además con vacío, pero vamos a hablar las que son netamente operadas con vacío. Acompáñenme al pizarrón para explicarles de manera rápida cómo funciona. Vamos a explicar rápidamente cómo opera. Normalmente las motocicletas de las que estamos hablando son las scooters. Este es mi tanque de combustible. Tengan un poquito de imaginación, porque a lo mejor hasta sale otra figura. Tengan cuidado. Este es un tanque de combustible. Tenemos nuestra llave de paso aquí en esta zona. Esta llave de paso, ahorita voy a explicar cómo es que funciona. Tiene una salida, un tubo y otro tubo por aquí. Esta manguera que sale aquí va hacia el carburador, que es la cuba. Así le vamos a llamar, la cuba donde va nuestro flotador. Aquí cae el combustible. Y todo lo demás ya viene siendo nuestro carburador con sus diferentes sistemas. Aquí se conecta el carburador y vamos a contar con una manguerita también delgadita que va conectada a una T que se conecta al diafragma que tenemos nosotros en la misma llave. Prácticamente así está. ¿Sale? Ahora vamos a hacerlo en esta parte. Un diafragma, un émbolo o perno, un paso de combustible, el tubo y el otro tubo. Este es de vacío y este es de combustible. Ok, vamos a dibujar ese diafragma y quedaría así. Esta sería la llave. Aquí, el que une al tanque. Este sería parte del diafragma. Y este sería el otro tubo.
Aquí el combustible va a estar. Aquí va a estar el combustible esperando el momento para salir. Vamos a contar con un resorte en esta zona. Si no hay vacío aquí, este perno o este dispositivo empuja hacia el frente, evitando que el combustible salga. Si nosotros aplicamos vacío aquí, hacemos que el diafragma cambie de posición, baje este diafragma, que ahorita lo tenemos como color rojo. El diafragma es algo similar, a ver, a qué, como qué sería, compararlo con algo de la vida cotidiana de nosotros. No se me ocurre nada. Pero al momento de crear un vacío, este diafragma cambia de posición, y al cambiar de posición, este baja. Y al bajar, permite el paso de combustible. Y este combustible se va hacia el filtro. Aquí está el filtro. Y del filtro hacia el carburador. Si esta manguera está desconectada, no va a haber vacío que provoca el mismo funcionamiento del motor y no va a bajar el diafragma. Al no bajar, este perno se mantiene en su posición normal. Por lo tanto, no vamos a tener combustible. Tengan cuidado en esa manguera. También, si nosotros ya sabemos cómo está operando nuestra llave internamente, ya podemos deducir que si no tiene vacío, no va a haber funcionamiento de ese motor. Ahora, mi pregunta es, la vida útil de los componentes llega a un límite, no son hechos a que duren toda la vida. ¿Qué pasaría si este diafragma se pica? ¿Qué piensan ustedes si se pica? Obviamente se los voy a decir, pero antes de decirlo, piensen, ¿qué pasaría? ¿Ya lo analizaron? Ok, fíjense bien, como este diafragma tiene constante contacto con el combustible por la parte de arriba, si está picado, este combustible pasaría a donde existe vacío. Y es muy probable que al momento de que intente el motor arrancar, ran, se crea el vacío, sí, se crea el vacío, pero está jalando combustible, pero este diafragma no baja, se mantiene en esta posición, provocando que no haya combustible en mi carburador. Si por ejemplo ustedes tienen un problema de que no arranca su motocicleta, habría que ver, son tres elementos que son necesarios para que el motor opere, de hecho son cuatro. Uno, combustible. El tanque debe de tener combustible y por lo tanto en el carburador debe de haber combustible. Dos, chispa. Debe de existir chispa en la bujía, y que la bujía no debe de estar húmeda para que ese motor pueda arrancar. Tres, aire. Debe haber una entrada de aire en nuestro carburador para que pueda operar. 4, muy buena compresión. Si ese motor ya está bajo de presión de compresión y aunque tenga los tres elementos anteriores, no va a arrancar. Y si llegase a arrancar, va a ser con dificultad, pero no tiene potencia. Pero esas son fallas que poco a poco las vamos a ir detectando. Combustible. Si ustedes dudan de que tenga o que llegue combustible a su carburador, van a realizar una prueba. Primero que nada, ¿cómo creen ustedes que podemos provocar vacío? El vacío es una ausencia de presión atmosférica. Vuelvo a repetir, vacío es ausencia de presión atmosférica. También la conocemos como una presión negativa. Y esa presión negativa, ¿cómo creen ustedes que la podemos crear?
piénsenle. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Efectivamente, como lo pensaste, con la boca, jalando. Y de esa manera vamos a crear un vacío. Si yo desconecto aquí y chupo, voy a provocar que ese diafragma baje o cambie de posición. Y si cambia de posición, ¿qué debe de suceder aquí? Debe de haber paso de combustible. Si yo jalo y no hay paso de combustible, es muy probable que mi llave y esté dañada, o de plano que no tenga combustible en mi tanque. Hay que estar atentos con eso. Es muy probable también de que si yo le jalo con la boca y no sale combustible, aquí puede estar obstruido, porque en ocasiones en esta zona también se le pone un filtro, de gasolina. Si tiene rato que no se cambia ese filtro, ese sedazo, se va a saturar de combustible y no vamos a tener entrada de combustible hacia nuestro carburador. Vamos a ver el diafragma de este tipo en nuestra motocicleta. Acompáñenme.